Bienvenidos a la guía de medicación de IVF Life. Hoy vamos a explicar cómo preparar diferentes medicamentos para su administración. Ten en cuenta que antes de preparar la medicación deberá lavar sus manos con agua y jabón. Para desinfectar la zona donde va a ser inyectada la medicación necesitará alcohol y unas gasas. La administración de cada una de las dosis deberá realizarse aproximadamente a la misma hora que el día anterior e ir cambiando de zona para reducir las molestias. ¡Vamos a ello! Estas son las instrucciones para la administración del medicamento Prolutex. La caja puede contener 7 o 14 viales. Para administrar el Prolutex debemos coger un vial y para poder aplicar la medicación debemos comprar jeringas de 1 o 2 mililitros, aguja grande intramuscular para mezclar y una aguja pequeña subcutánea para poder inyectar la medicación. Retiramos el protector del vial y a continuación cogemos la jeringa y la conectaremos a la aguja grande. Y quitamos el protector. Introducimos la aguja en el vial y ahora cargaremos toda la medicación. Recuerde que es importante retirar el aire que queda en la jeringa. Una vez terminado, retiramos la aguja grande y colocamos la aguja pequeña. Retiramos el protector y ya tenemos la medicación lista para administrar.